Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal. Bienvenidos a Pokémon Oro Dual Lock. ¡Woo! Episodio número 38 o algo así, creo que sí. Evidentemente ayer completamos la liga sin mayores problemas, bastante bien, tranquilamente. Pero bueno, ya sabéis que pronto en teoría se acercaría un combate contra Fola. Pero si no lo sabéis, Fola se ha ido de vacaciones. Pero me ha contado lo que ha sucedido hoy o mañana en su capítulo, así que prefiero no decir nada. Lo que sí que vamos a hacer al terminar Johto, que ya lo hemos acabado, vamos a sumarnos vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quitando Pokémon del equipo. Cuanto Pokémon quitemos, más vidas nos sumamos. Pero yo he dicho, ¿para qué me voy a quitar tantos? Digo, me quedo con 5 vidas y yo creo que ahí lo dejamos. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa y ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Ahora os explico un poco, cuando ya podamos darle un poquito de caña, ¿vale? Adri, el profesor Elm ha dicho que tenía algo para ti. Vale. Pues vamos a hablar con el profesor Elm. Os recuerdo que aquí ahora viene ya lo chungo chungo. Aguantar canto como estamos. O sea, complicado, complicado. Adri, aquí estás. Te llamé porque tengo algo para ti. ¿Ves? Es un ticket barco. Ahora puedes atrapar Pokémon en canto. Muy bien. El barco parte de Ciudad Olivo, pero a estas alturas eso ya lo sabes, Adri. Ya lo has recorrido todo con tus Pokémon. Si vas a canto, saluda al profesor Oak de mi parte. La verdad, porque me lo has dicho, pero no me acuerdo. No me acordaba para nada. Vamos a volar. Vuelo, 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 vuelo a Olivo, ha dicho. Hombre, tiene que estar pegado al agua, ¿no? Tiene que ser aquí. Aquí. Joder, la última que había en el agua, colega. Soy... La clave ahí, la clave. Vamos a Olivo. ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Sí, que decían que el barco estaba estropeado y no sé qué. Ya recuerdo. ¡Eh! ¡Profesor Oak! ¿What's up, negro? ¡Harry! Cada vez despides una aura de campeón más intensa. A pesar de tu posición, no descuides la Pokédex. Tienes que estar a la altura. Déjame echarle un vistazo. Voy a mejorar tu Pokédex en el modo nacional. Ahora ya tengo muchos más. Completar la Pokédex es un trabajo más que arduo, pero tienes que intentarlo. Oh, es tardísimo. Tengo que ir a grabar a la torre de radio de Ciudad Tropical. Por fin vas a la ciudad, a la región de Kanto, ¿no? Si pasas por Pueblo Paleta, déjate caer por mi laboratorio y enséñame cómo llevas la Pokédex. ¿Vas a llegar antes que yo? O sea, si yo voy a Kanto, digo, a Pueblo Paleta ahora directamente, has llegado tú antes. Este es el ferry de SS Aqua. ¿Puedo ver tu ticket barco? Le enseño el ticket. ¡Tienes un ticket barco! Muy bien, date prisa en subir, que el barco va a zarpar. Déjame, por favor. ¿Dónde está Mew? ¿Dónde está Mew? Perfecto, contigo completamos el embarque. ¿Vamos a tener que hacer algo en el barco o es...? Es un barco muy grande, es un yate. Más que un barco. Sí, parece ser que sí que tenemos que hacer cosas en el barco, ¿eh? ¡Te relajas! Perdona, es que soy un manojo de nervios. Mi nieta ha desaparecido, es muy pequeña. Si la ves, por favor, házmelo saber. Este es mi camarote. No sé. Pero bueno, vamos a... No sé a dónde tengo que ir, la verdad. Tampoco me interesa hacer demasiadas cosas. O sea, quiero llegar a Kanto ya. O sea, tengo muchas ganas de llegar a Kanto. Y tengo que comprar ultras, por cierto. Porque si hay que capturar... Oh, esto es un entrenador. No hay nada mejor que un combate en mi tiempo libre. Pues venga, vamos allá. A ver ese combate que tienes. Un Sandlash. ¿Tú sabes que soy campeón de Johto? Tengo todas las medallas y he vencido al alto mando y al campeón. Hace nada con este equipo que tienes aquí. Lo digo por si acaso, que a lo mejor te das despista un poco. Uxien. Interesante, Uxien. La verdad, yo creo que iremos bien. Aunque sea Uxien, que por cierto, primer legendario hoy ya. A base de legendarios va la cosa, como siempre. Siempre, en cada capítulo, por lo menos un legendario tiene que salir. Si no, no se queda a gusto el juego. Mazado. Te has hecho prácticamente tú más daño que yo. Estás muy tonto, ¿eh? Muy tonto. ¡Hala, tío!
Efecto espora, vete a cagar. Me ha tenido que paralizar, tío. No me lo puedo creer. ¿Puedo pasar por aquí? ¿Podrías buscar a mi compañero? Estará hackeándose el trabajo por alguna parte. Él es muy vago, me gustaría ir a buscarle, pero no puedo abandonar mi puesto. No es este. No es este. Estará en la cama. ¡Uf! ¡Estoy mareado! Va a echar la foto y vas a luchar. ¡Magmortar! ¡Magmortar, No te va a servir de mucho, Magmortar. Buen Pokémon, Exeggutor. ¿Para qué cambiar? Pudiendo hacer... ¡No! Le he hecho surf. Le he hecho surf, colega, seré imbécil. Esto es lo que quería hacer, gracias. Claro. ¿Y a quién sacamos? No sé a quién va a sacar. ¡Fuera! Vamos a ver qué pasa con el equipo, la verdad. Safety. Bueno, he hecho bien. Perfecto, he hecho muy bien. Wow, ha sido duro. Un trabajo duro. Vale, vamos a ver. Oh, por aquí no hay nada. ¿Qué es por aquí entonces? Vale, hay que buscar a uno que está haciendo el vago. Este no tiene pinta de estar haciendo el vago, pero yo qué sé. Tampoco quiero luchar de más, ¿sabéis? Ah, aquí no había nadie. ¿Pero puedo dormir así en plan me acuesto? No. Para quitarme el parálisis de... Oh, este está haciendo el vago. Que me he quedado dormido. Ni se te ocurre insinuar algo así. Un marinero de servicio jamás se escondería para escaquearse. Deja de historias y ponte en guardia. Saca tu Pokémon. Venga, saca el tuyo. Vale, un Dustox para empezar. La verdad ha sido muy difícil. Smergel. Ha sobrevivido. Agachó la cabeza. Súbete a la defensa. Creo que no te va a servir de nada hacerme cabezazo. Weedle. Cuidado, ojo ahí, un Weedle. Ojo al Weedle. Perfecto. Venga, ya. ¿Ya quieres irte a trabajar? Ahora que me has ganado, se me han abierto los ojos. No le cuentes al capitán que estaba echando una cabezada, Vale, vámonos. ¿A dónde teníamos que ir? Que es en teoría es aquí abajo. Gracias, joven. Le he echado una buena bronca y no volverá a escaquearse. Madre mía, cómo suena el motor, ¿no? No suena ni a música. Esta no parece un combate. Ah, pues sí. Por cómo se movía, no parecía un combate, No parecía un combate. ¡Hostia, un Garchomp, colega! Yo tengo uno. Pero te presento a. Buena baza. A Colmillo y Hielo. Sobrevivido, tío. De la araña, creo que no era la mejor opción ahora. Ay, mierda, ataques tiene Garchomp. Ese Garchomp, el mío está bien. Podría estar mejor, pero no está mal. Vamos para arriba. ¿Para qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí... un camarote. El capitán. Esta niña no me deja en paz, no para de pedirme que juegue con ella. ¡Ay, ay, ay! ¡No me tires de la oreja! Capitán, venga, juegue conmigo. Me aburro como una ostra, quiero jugar un poquito más. Ya que él no tiene ganas, ¿quieres jugar tú conmigo? Vamos a jugar al escondite. Pero me escondo yo, tú cierra los ojos. El capitán, ¿me das corte? ¿Será el mismo? Se parece, ¿no? Uy, 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 dedo sin querer ahí. No, 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 no. A ver dónde se ha escondido la niña. Claro, que si es que se ha podido esconder en cualquier sitio. ¡Ah, te vi! ¡Ah, me has pillado! Bueno, ya es hora de que vuelva con mi abuelo. ¡Hola, abuelo! Estaba jugando al escondite en el barco con este chico. ¡Oh, ya veo, Adri! ¡No! Gracias por entretenerla un rato. Quiero darte esto en agradecimiento por la molestia que te has tomado.
revestimiento metálico. ¡Pim-bom! El ferry ASS Agua ha llegado a Ciudad Carmín. ¡Estamos en Ciudad Carmín, chicos! ¡Al fin estamos en Canto! ¿Dejas salir, por favor? Gracias. ¡Estamos en Canto, chicos! ¡Miu! ¿Dónde está Miu? Ahora sí que me pongo nervioso. Entra, entra, por favor. Estamos en Canto. Qué interesante, allí hay muchos Pokémon fabulosos. Wow, pensé que me ibas a decir algo más interesante. ¡Carmín! Oh, tenemos ahí un objetillo. Interesante sería pillar ese objeto, ¿eh? Oh, estamos en Canto, amigos míos. Vale, la cosa es que no me acuerdo cómo iban las medallas aquí. O sea, yo ahora puedo ir a por la tercera o algo. O tengo que ir a por Brock, a lo mejor. Oh, a ver qué me ha comprado mi madre. A ver qué de vallas me ha comprado. Madre mía, por Dios. ¡Por Dios! Menudo montón de mierda que me ha dado. A ver, ¿cuántas ultras tengo? Llevo 6. Vale, si compramos 10. Puedo comprar 10, ¿no? Vale. Ahora bien, chicos. Lo que me dijo Fora es que por cada Pokémon que quitáramos del equipo y no poder utilizarlo hasta rojo, nos sumaba una vida. Lo que digo yo, pero es que yo podría sumarme ahora y quedarme solo con uno o con dos. Pero yo creo que hasta 5, ¿vale? O sea, quedarme en 5 vidas. Yo creo que con 5 es suficiente. Tampoco tener mucho más. Yo sé cuántas vidas tiene Fola. Yo sé lo que hizo porque ya sabéis, ha ido de vacaciones. Entonces ha tenido que grabar y me lo ha contado. Entonces, bien. Para sumarnos vidas, habría que quitarnos Pokémon. ¿Y qué nos quitamos? Primero a Ragnar. Me lo voy a quitar. Ragnar, has aguantado mucho, pero te voy a quitar. Luego voy a quitar a Lark, evidentemente, porque ya me voy a quedar con Roa, yo creo. Digo, sí, con Roa. Y aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Tiranitar, Ampharos, evidentemente Garchomp se queda. Pero claro, ya tenemos dos de tierra. Y si pongo este ya sería roca. El agua me podría hacer pupita. Y tendríamos a Ampharos. Tiranitar o Ampharos. Tiranitar o Ampharos. Evidentemente Tiranitar es muy potente, pero Ampharos tiene lo de rayo carga y es una muy buena... muy buena mierda, muy buena mierda. Es la cremosidad, la verdad. Tiene flexibilidad. Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos de los dos Pokémon. Es que aquí tengo un problema gordísimo. Vale, ataque 119-90. Defensa 108-72. Ataque especial 107-122. 112, velocidad 76. La habilidad esta está muy bien. Y esta evita la parálisis, que también está muy bien. Tiene excavar, enfado, veneno X y avalancha. Y aquí tiene recuperación, golpe umbrío, estallido y rayo carga. Es un pedazo de Pokémon, los dos, la verdad. Son un pedazo de Pokémon los dos. Lo de rayo carga metrónomo es la leche. Es un combo de la leche, pero... pero tener aquí a mi amigo está muy bien. Hostia, tío, vaya dilema, colega. ¿Tiranitar o Ampharos? ¿Tiranitar o Ampharos? ¿Tiranitar o Ampharos? ¿Tiranitar o Ampharos? Me voy a quedar con Ampharos. Sé que a lo mejor la estoy cagando, pero bueno, me voy a quedar con Ampharos. Por el simple hecho de los tipos. Sin más. No, no, no. Tiranitar aprende menos ataques encima, pero es Tiranitar, ¿sabéis? Voy a ponerlos aquí abajo. Vale. Es que... no, no puede ser. Me voy a quedar con Ampharos por el tipo, la verdad, por nada más. Es un buen Pokémon, pero nada. Pues nada, he quitado 3 Pokémon, he quitado la mitad del equipo, yo creo que está bastante bien. Y me sumo 3 vidas, y ahora tengo 5. Bastante bien. 5, no que podría quitarme a Ampharos y a tomar por saco y me quedo con los otros dos, por ejemplo. Pero tampoco es plan. Tampoco es plan, yo creo que está bien así. Tampoco, por cierto, podría haber curado.
Ahora el problema está. Ahora tengo que capturar mínimo para llenar el equipo. Necesito 3. Y a ver qué Pokémon salen. Porque vale, tengo ahora, la verdad, Garchomp y Swampert están muy bien. Y luego están Pharos, Christian ahí, que con rayo carga y eso va bastante fino. Pero todo se verá, todo se verá. A ver cómo... Vale, mira, podemos atrapar primer Pokémon de la ruta 6. Espérate, que voy a... Tengo aquí mi lista para luego apuntar. Ruta 6. Primer Pokémon de la ruta 6 es un... ¡Scyther! Tengo un revestimiento metálico. Podría... Pero tendría la misma habilidad. Y hay un gran problema. Pero un Scyther al 13, por cierto. Al 13. Al 13. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estupendo! Scyther atrapado. La ruta 6. Voy a escribirlo. Que luego pasa lo que pasa. ¿Dónde están mis bolis? Ruta 6. Ahí está. Pokémon Mantis. Vamos a ver qué ataque puede aprender y todo el rollo. ¿Quieres ponerle un mote al Scyther capturado? Sí, quiero ponerle un mote. Y el mote va a ser... ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos, chicos? ¿Qué os gustaría? Rase. Le voy a llamar Rase. Ahí está. Perfecto. Objetillo para el nene. MT61 Bilis. Un momento. Y si puede aprender vuelo Scyther, estaría bastante bien. Vuelo, dime que puede. Como pueda. Como pueda, es un día magnífico. ¡Uy! ¡Puede! Puede. Aquí pueden todo menos Roar. Hostia, es verdad, no había mirado los ataques. Beso dulce, neblina, brazo pincho y triturar. Pues beso dulce. Sí. Perfecto. Tenemos vuelo, tiene un ataque de estado a favor. Tengo tipo bicho por ahí. Si no me equivoco, viento plata tengo. Pero no, no se lo voy a enseñar. De momento no. Porque vete tú a saber qué Pokémon salen por ahí. A ver, podría capturar en Ciudad Carmín. En Ciudad Carmín puedo atrapar. Claro. Ya de paso vamos a por el objetillo que vi. El primer Pokémon de Ciudad Carmín es un... Febas al 35. Febas al 35. Colmillo hielo no creo que le quite demasiado, ¿no? Le podría congelar, eso sería estupendo. Me lo he cargado, tío. Voy y me lo cargo. Pues nada, en Ciudad Carmín lo voy a apuntar. Joder, Ciudad Carmín. Pensé que no lo mataría, tío. ¿Qué más me podría haber salido? Bueno, era... El Febas era la clave, entonces. De momento. ¡Por cierto! Ahora que me doy cuenta. El Scyther no lo podía atrapar, ¿no? Porque tenía Scyther. ¡Oh, tío! Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla totalmente. Es verdad que el Scyther no podía atraparlo, tío. Pues vamos a atrapar a otro, venga. Es verdad, tío. Acabo de caer. Y claro, tuve un Scyther. Drifling. Bueno, pues Drifling. Acabo de caer, tío. No se me había ocurrido, tío. No se me había ocurrido. Vaya tonto a las tres. Pues no me disgustaba el Scyther, ¿eh? Ah, tío. Disparo, Lodo. No me mola por dónde vas, ¿eh? ¡Vamos! Drifling atrapado. Gracias. Gracias. Vale, lo voy a llamar igual porque al otro lo voy a tirar. Así que...
¿Quieres ponerle mote? Sí. Y el mote va a ser Rasep. Ahí está. Para pa 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 pam para pam. Pues nada, voy a quitarme a Scyther. A ver si ese puede aprender vuelo también. Estaría bastante bien. Estaría bastante fino. Pero no sé, me gustaba el Scyther. Me gustaba el Scyther. Lo voy a dejar aquí por si acaso, pero vale. No me gusta la vida que tiene. Bueno, me descubre el objeto, pero poco más, la verdad. Encima me he cargado al de Ciudad Carmín. Vaya desastre. Vaya desastre enorme. A ver qué puede, a ver qué tiene. Bomba lodo, poder pasado, disparo lodo y fogonazo. Bueno, son todos ataques especiales. Y tiene más ataque especial. Hombre, molaría que tuviera algo de fantasma, pero bueno. Por lo demás, está bastante bien. No sé por qué no me ha hecho fogonazo, pero bueno, ahí está. Vamos a ver si puede aprender vuelo. Y nos lucimos. ¡Ah, tío! No puede. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. A ver, ¿podemos antes de acabar el episodio atrapar a alguien? O sea, no sé, es que no sé si hay por aquí algún sitio que pueda atrapar yo ahora mismo. Ah, bueno, sí, claro, aquí donde está el Snorlax. Pues no creo que vaya a haber ningún sitio así que para capturar. Yo no sé si tengo que ir a por el gimnasio, no sé lo que tengo que hacer exactamente, ¿eh? Puedo pasar por aquí. Ciudad Azafrán. Espérate, voy a entrar por aquí. Por si acaso. Vale. Si solo quiero atrapar un Pokémon y lo dejamos, es que no sé cuánto tiempo llevo. Aquí, aquí salía Meowth. Primer Pokémon de la ruta 7 es un... Vale. Muy bien. Por cierto, tengo fósiles que los tengo ahí para utilizarlos. Ruta 7. Descarga. Que le sube el ataque especial a Armaldo. Interesante. Ya que no tenemos a Scyther, está bien. Y he quitado a Tyranitar. Tendría otro de roca, bien. Bueno, parece que no va a ser fácil. Vale, por favor, No me des problemas, no me des problemas. Armaldo, vente conmigo, por favor. ¡Ah, tío! ¡Trápate! Bueno, no vamos a llenar el equipo. Lo hubiera llenado si hubiéramos atrapado al Feas. Pero bueno, tampoco un Feas. Si no lo puedo evolucionar, poco podemos hacer. Que por cierto, os digo, lo de Armaldo, lo rojo, a ver si sale. Lo rojo que tiene aquí. Esto no es, yo pensaba que era un ojo. Tiene rayo y hielo, ojo. Los ojos son lo que tiene aquí. Os juro que yo he pensado toda la vida. No, no ahora porque ya lo sabía, pero hasta hace un año a lo mejor yo pensaba que esto era el ojo. Y tenía un ojo grande rojo. Tío, que te atrapes. Joder, me envenena. ¿Te puedo lanzar una Amigo Ball? Con la Amigo Ball te atrapas, tío. Bueno, pues nada, si te gustaba la Amigo Ball, habérmelo dicho. Atrapado. Roca bicho. ¿Quieres ponerle un mote al Armaldo capturado? Sí. Y el mote va a ser Patrish. Eso me recuerda a cómo conocí a vuestra madre. Patrish. Ese H. Patrish. Bien, tenemos un Armaldo. Es interesante, la verdad. El Armaldo, muy interesante. A ver lo que tiene, claro. Tiene descarga que adapta su fuerza para cada rival. Magnífico. Rayo hielo, colmillo hielo, golpe karate y bomba lodo. Tiene más ataque que ataque especial. Uf, golpe karate. Creo que se lo voy a quitar. Si le puedo enseñar algún otro ataque. Vale, en el centro comercial. El del otro lado. Aquí no, aquí había centro comercial, ¿no era? ¿No estaba aquí? Creo que estaba justo en esta ciudad. Había avalancha. Puede que enseñarle avalancha sea una gran idea. No lo sé, habría que pensarlo. Pero, bueno, el equipo Armaldo y...
que si me saldrá, un momento, me sale ahora. Por favor, gracias. Driflin, gracias. Iba a decir Driflon ahora mismo. Vale, Driflin. No está mal el equipo. Podría estar mejor, pero no está mal. La verdad. Nos quedaremos así, chicos. Espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestro like. Y nos vemos muy pronto con más. ¡Chao!